Molt bon dia, Lloret de Mar. Són les 9 i 4 minuts del matí. Encarem el setè dia de la campanya electoral. Després d'escoltar els missatges donats aquest cap de setmana, aquest dimecres a Lloret de Mar, en el Bon Dia, Bona Hora, el que fem és parlar una estona amb els candidats que es presenten a les eleccions municipals. Ho volem saber tot de cada alcaldable. Qui és? Què vol? A què aspira? Què destaca del programa electoral? I si ja té clar algun pacte amb altres formacions. Avui tenim els estudis de la ràdio Miguel Moreno del Partit Popular de Lloret de Mar. Molt bon dia, Miguel, i gràcies per ser aquí. Muy buenos días, gracias por invitarme. Miguel, primer de tot, què necessites al matí per activar-te? Pues necesito hacer un pequeño recordatorio de lo que fue el día de ayer, saber si lo que hice es lo que tendría que haber hecho, encontrar lógicamente defectos para poder corregirlos y aplicar el nuevo día pues con esas ganas y energías de poder hacer todo el máximo posible. O sigui, penses una mica, ¿no?, com va anar el dia d'abans, claro, ¿eh? Claro. Sí, sí. Aquello de por qué se hace esto así, por qué siempre se ha hecho así, yo creo que es conveniente reflexionar, ver por qué se hace y qué medidas se pueden adoptar pues para mejorar. Siempre la línea de mejora. Miguel, abans de començar l'entrevista et presentem de forma breu. Miguel Moreno, 63 anys, casat, amb una filla, empresari de l'àmbit de la formació i cofundador d'una entitat esportiva. De sí. Quina? Bueno, tenemos un club de pádel en Badalona. Lo hicimos allí porque normalmente se supone que el 3,5-4% son jugadores y Badalona pues reúne 223.000 habitantes, por lo tanto en principio bueno, todo hace pensar que habría garantía de éxito. Afortunadamente la hay, pero como toda empresa, como todo negocio, pues hay que gestionarlo. Pensemos que cuando alguien juega al pádel necesita tres compañeros más y nosotros nos hemos especializado en buscar jugadores para que esta persona que quiere jugar lo pueda hacer. Vale. Miguel, tens experiència en màrqueting, en vendes, en comunicació i relacions públiques. Has constituït l'associació Lobby d'Entitats Residencials, Barris i Comerços de Proximitat i, si ho dic bé, aquesta associació l'ha registrat a dos llocs, a l'Ajuntament i també a la Generalitat. No por ese orden. Primero la Generalitat, que es obligado, luego el Ayuntamiento, sí. ¿Per què has fet això? ¿Per què has volgut? Sí, yo hace 23 años que soy el presidente de la entidad de la entidad de conservación de Lloret Blau. Lloret Blau es una urbanización de las 43 que hay en Lloret. Aproximadamente hay 400 viviendas construidas, teniendo en cuenta pues el promedio de personas por hogar. Es un colectivo de aproximadamente 1.350 personas. Las urbanizaciones tienen un problema, que son las olvidadas. Realmente da la sensación de que Lloret solamente es un núcleo urbano y esas 42 urbanizaciones, que ciertamente en su momento, pues seguramente nacieron como vivienda de segunda residencia, vivienda de fines de semana, hoy podríamos decir que quizá el 85% o 90% de los residentes son personas que habitualmente su vivienda y es la que utilizan pues para su vida en Lloret de Mar, para su trabajo, para su relax. Estas urbanizaciones, como la mayoría, no están recepcionadas por el ayuntamiento. Los servicios, nosotros pagamos un segundo IBI, o sea, normalmente, para que te hagas una idea, el IBI de Lloret Blau concretamente son aproximadamente una recaudación anual de 250.000 euros, de los cuales el ayuntamiento solo devuelve con facturas 5.115 euros. O sea, prácticamente lo que retorna no llega al 2% de lo que realmente contribuyes como IBI. Estas urbanizaciones, hay una deficiencia urbanística impresionante, la calidad de vida pues es entre inseguridad, entre ocupas, esas deficiencias urbanísticas, una masa forestal que prácticamente invade las viviendas con habitantes, hace que tengas una peligrosidad en caso de incendio impresionante, ¿no? Es cierto que, como todo, hay una normativa que dice, por la Generalitat, que dice que el propietario tiene que hacer limpieza de la parcela, pero esa misma normativa también dice que el ayuntamiento es responsable, solidario y subsidiario en el supuesto caso de que el ciudadano no haya cumplido con sus obligaciones. ¿La respuesta del ayuntamiento cuál es? Bueno, pues que el ámbito es muy grande, que no se puede llegar a todos sitios y que, por otra parte, no hay presupuesto. Presupuesto significa, si tengo que limpiar una parcela para luego repercutirla contra el ciudadano, pues no tengo presupuesto. Entendemos que esto no es un problema de los ciudadanos. Realmente el ciudadano lo que quiere es tener una calidad y dignidad de vida propia
pues como cualquier lloretense, como cualquier residente, y esto no se está cumpliendo. Los servicios brillan por su ausencia. Claro, te dice el ayuntamiento que como no están recepcionadas, pues los servicios van a tu cargo, efectivamente. O sea, en Lloret Blau, por ejemplo, digo Lloret Blau por hacer extensión a las 42, ¿eh? Porque también es el teu cas, sí, ¿no? ¿Dónde estás sí, tú, sí, Miguel? Sí, sí, bueno, como he dicho, hace 23 años que estoy llevando la entidad de conservación, ¿no? Pero lo pongo como modelo para no entrar en otras urbanizaciones, pero es que prácticamente lo mismo, ¿no? Estamos pagando un segundo IBI, entre comillas, que es del orden de unos 80.000 euros anuales para tener un empleado y tener un servicio de limpieza de los viales públicos que son propiedad del ayuntamiento. Entonces esto no tiene sentido. Me refiero que cuando el núcleo urbano pues tiene un problema de viales, de suciedad, de panots, de acera que se levantan, pues lógicamente el consistorio es el que tiene que afrontarlo. En este caso no. En este caso la obligación es nuestra. Por otra parte, bueno, inseguridad ciudadana. Yo he tenido la oportunidad en este momento de estar con 13, 15, 17 presidentes de urbanizaciones a raíz de los presupuestos participados del año pasado que promoví el proyecto de instalación de videovigilancia que ya existe en este momento en Lloret Blau y que... ¿Ya existeix? És a dir, ja, sí, sí. ¿Ya se ha fet realidad? No, 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 realidad, no, no, esto fue un proyecto privado que nosotros lo hicimos, efectivamente, y que de ahí vino la idea de un bien común, tal como se diseñaron los presupuestos participados de 2018, promover, que es lo que hice, promover esta propuesta para 13 urbanizaciones, digo 13 porque no cabía más, medio millón de euros de inversión, no cabía más en los presupuestos participados, ¿no? Hicimos una campaña de diseño, de difusión, de comunicación, y conseguimos que fuera la propuesta más votada. Sí, al 2018. Exacto. Sí. Entonces, prácticamente... creemos que en agosto, porque hay un pequeño retraso de 2 meses y medio, 3 meses, ya estarán instaladas estos sistemas de seguridad. ¿Aquest any? Sí, sí, este año. ¿Aquest estiu? Sí, sí, sí. Hi haurà les càmeres a 13 urbanitzacions. En 13 urbanitzacions. Entonces son càmeres que están, llevan un doble dispositivo, una lectura de matrículas y otra esa vista de pájaro. Estas cámaras llegan con toda la información a los servidores de la policía local, que son los únicos autorizados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a verificar qué sucede allí dentro cuando hay alguna alerta de matrícula que salta a nivel internacional de un vehículo sospechoso, o cuando hay una denuncia a los Mossos de Escuadra de que ha habido alguna violencia en el hogar o que ha habido cualquier otro tema de delincuencia, ¿no? Entonces el Mossos de Escuadra es el que mira en este servidor y automáticamente protegido. Hemos notado muchísimo desde que está este sistema instalado pues que la delincuencia ha bajado bastante, lo hemos notado. Desgraciadamente suponemos que si salen de Lloret Blau pues igual irán a la Creu, o igual irán a Mas Romeo, o igual irán al Condado del Jaruco, ¿eh? De hecho, para que nos hagamos una idea, pues el Condado del Jaruco en el último mes y medio lleva prácticamente pues del orden de unas 12, 14 violencias en el hogar. ¿Eh? O sigui, que han intentat entrar en casa. Sí, 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 claro, claro, claro. ¿Eh? O sea, realmente que la situación es bastante, bastante insostenible. Este tema, que para nosotros es grave desde hace muchísimos años, pues la respuesta del consistorio siempre es la misma. O sea, hay muchísima kilómetros cuadrados por cubrir, no hay medios suficientes, es un tema que no hay dinero para todos, y etcétera, ¿no? Claro, es cuando dices, oye, no hay dinero para todos, y estoy de acuerdo que realmente los presupuestos, aún siendo 70,3 millones de euros como este año, pues seguramente no hay para todo lo que se pretende hacer. Quizás también habría que analizar qué es lo que se pretende hacer y si realmente lo que se pretende hacer es lo que se debería de hacer. Porque entiendo, en mi opinión, que un presupuesto pues tiene que estar acorde con las necesidades reales de los ciudadanos, y a lo mejor es posible, digo solo posible, que tendrían que analizarse algunas partidas, no para decir dónde ha ido el dinero, que seguro que ha ido al sitio que tenía que ir, sino sencillamente para decir cómo redistribuimos mejor este dinero. Priorizar. Es un tema que en la empresa, yo llevo 43 años en la empresa privada, quizás mi resumen sería del currículum, pues sería creador de empresas desde cero, dirección de multinacionales y creación de miles de puestos de trabajo. Este es un poquito el resumen de mi currículum vitae, ¿no? Y yo realmente a nivel de ayuntamiento veo lo mismo, o sea, veo unos accionistas que son los lloretenses, que con sus impuestos llenan las arcas del ayuntamiento a nivel de presupuesto. Veo un alcalde que es el director general, veo unos concejales que son los directores de división, los directores de departamento, y lo que se trata es, en ese municipio, en esa casa de la vila, en esa gran casa donde estamos 37.350 ciudadanos, dar respuesta a las necesidades, o sea, dar solución a los problemas reales de los ciudadanos. O sea, esa gran casa, pues tenemos goteras, tenemos fosas sépticas que evacúan a la calle, tenemos el pavimento que se levanta, tenemos lógicamente unas dependencias que no tienen la funcionalidad que deberían tener y que hay que reestructurarlas. Es decir,
nuestra propia casa elevada a la Casa de la Vila, que es la casa de todos, pues lógicamente tenemos que darle solución, solución real, que a veces nos apartamos muchísimo de esa solución real. Fíjate que quiero aprovechar para decir, acaba de salir de Màquina. Sí, perquè abans de començar l'entrevista sí. Me l'has donat. Sí, acaba de sortir. Acaba de salir de Màquina el programa de los lloretenses. Y lo digo así, no es el programa de los populares, es el programa de los lloretenses. Uh-huh. Este programa nace desde el mes de febrero, que estoy teniendo reuniones con asociaciones, con juntas rectoras, con ciudadanos, con grupos, con centros, etcétera. Nace de lo que ellos realmente han manifestado como sus auténticas preocupaciones. Por eso le llamo el programa de los lloretenses. Dice, ¿por qué le he dado este formato? Pues mira, muy sencillo, porque este formato quiero que el lloretense, cuando lo tenga, que lo voy a hacer llegar a todos los hogares, lo pueda doblar en un formato cómodo, lo pueda poner en su bolsillo, lo pueda poner en el bolso y durante toda la legislatura nos esté recordando qué es lo que nos hemos comprometido a hacer, en qué punto estamos y cuál es su nivel de exigencia. O sea, no es un tema para olvidar, es un tema para llevar cada día, los 365 días del año, durante los 4 años de legislatura, para decir, Miguel, estos eran nuestros problemas y qué estamos resolviendo. Y en estos problemas que hay, hay que hacer, pues repito, como en la empresa, hay que coger una coordenada de urgente e importante, poner estos problemas por ese orden de importancia, por ese orden de urgencia, y ver con qué medios disponemos. Por ejemplo, si cogemos los presupuestos del año 2019, hay una partida que hablan de inversiones reales. A mí, a nivel de economía, ya me sorprende cuando alguien habla de inversiones reales, porque me hace pensar que quizá hay también inversiones ficticias, ¿no? O sea, con decir inversiones es suficiente. Esa partida este año tiene 8 millones y medio de euros. Cada año es 7 millones y algo, son 8 millones, por lo tanto, normalmente deberíamos de entender que dices tienes 32, 34 millones de euros en la legislatura para hacer inversiones, para dar respuesta a lo que el pueblo necesita. Y claro, si realmente es así, pues hay que decirle a los ciudadanos, señores, por esa coordenada de urgente, por esa coordenada de importancia, este año con 8 millones y medio vamos a hacer esto, esto, esto y esto, punto. El año próximo, con el nuevo presupuesto, seguiremos haciendo estas cosas y así en toda la legislatura. Y proponernos hacer un trabajo efectivo y real cada día. O sea, no es un tema como, mira, a nivel anecdótico, yo estuve el otro día en una asociación y claro, pues te encuentras, lógicamente, con los miembros de la asociación y vi que dos de ellos pues tenían una sonrisa un tanto irónica. Claro, yo con mi experiencia, con mi bagaje profesional, casi analizas un poquito las miradas y ves un poquito el pensamiento por dónde vas, ¿no? Entonces me anticipé. Y le dije, oye, ¿me permites que te diga, a ver si acierto, cuál es tu pensamiento en este momento, qué me estás transmitiendo? Y claro, me dijo, hombre, sí, claro, por supuesto. Dije, mira, tú estás pensando, otro que viene como los demás, nos cuenta Caperucita Roja y el Lobo Feroz, y cuando llegue a la poltrona, si te he visto no me acuerdo, y dentro de 4 años volverá a venir a darnos otra vez la misma lata. Bueno, entonces ya la sonrisa se convirtió casi en carcajada y me dijo, pues sí, verdaderamente es así, Miguel. O sea, los partidos, los miembros que venís cada 4 años, de marzo a mayo, a contarnos lo mismo y nosotros casi a sabiendas de que lo que nos estáis diciendo va a haber un incumplimiento brutal. Por eso digo que este es el programa electoral de los lloretenses, lo que a mí me han transmitido desde el mes de febrero. O sea, aquí no hay ninguna invención, no hay ninguna cosa extraña, ninguna cosa rara, sino realmente lo que ellos han considerado como problemas. Para mí habría sido muy sencillo el decir, Miguel, ¿cómo elaboras el programa electoral? Pues muy sencillo, cogiendo los incumplimientos del programa 2015 de los tres grupos del equipo de gobierno, Junts per Lloret, ERC, PSC, porque aquí hay 52 medidas importantes, he quitado la paja. 52 medidas importantes que no se han cumplido. O sea, han pasado algunas promesas del año 2011 al año 2015. Y desde 2015 hay muchas que están en el 2019. Y por otra parte aparecen propuestas que dice, bueno, pues sabremos otra vez de nuevo como Alicia en el País de las Maravillas. O sea, habría sido muy sencillo. Pero yo prefiero decir etapa superada, además no era la mía, evidentemente, y vamos a ver qué es lo que realmente necesitan los ciudadanos. Mira, cuando yo, en toda mi trayectoria profesional, tienes que aperturar una empresa, lógicamente tienes que contar con un producto. Y ese producto tienes que hacerlo acorde con lo que el mercado necesita. Y yo en este momento me he planteado, ¿qué producto tenemos? Pues tenemos Lloret de Mar. Lloret de Mar, para mí, ¿qué es? Lloret es mágico. Lloret de Mar enamora. Lloret de Mar embelesa al autóctono y al foráneo. Pero ¿qué es lo que sucede en Lloret de Mar? Que lógicamente tiene su cara menos amable.
sea, nos estamos despreocupando de la parte más importante, que es el ciudadano lloretense, que es esa necesidad de la que ahora hace muy poquito nos acaban de descubrir, muy poquito, dándonos la mención honorífica, entre comillas, de municipio más pobre de Cataluña con 10.900 euros de renta per cápita. Esto es realmente desastroso, es absolutamente lamentable. O sea, el municipio turístico más importante de Girona, el tercer municipio más importante de Cataluña después de Barcelona y Salou, no podemos estar en este nivel. O sea, ¿cuál es nuestro nivel? Pues nuestro nivel es tener, desgraciadamente, una masa laboral pobre. No se puede vivir con 908 euros de promedio mensual. No se puede vivir con calidad ni con dignidad de vida. Esto es imposible. O sea, me refiero, no hay ningún ciudadano que pueda estar a ese nivel. Y dices, bueno, ¿y por qué hemos llegado a ese nivel de tener una masa laboral pobre? Pues muy sencillo, porque el 84,7% de las 1.250 empresas que hay en Lloret de Mar son del sector servicios. Dependemos del turista, evidentemente. Y aparte tenemos el tema concentrado en 4 meses de trabajo. Claro, si tú has tenido una retribución de 10.900 euros en 4 meses, son 2.500, 2.600 euros mensuales. Esa es una buena nómina. Pero como la distribuye en 12 meses, te quedas con 908. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues desestacionalizar el turismo. Y eso no significa repartir lo que tenemos. Significa mantener lo que tenemos a nivel de meses de turista, sol, playa, pero rellenar el resto de año, de enero a diciembre, para que los ciudadanos lloretenses tengan la posibilidad de tener un trabajo digno durante todo el año, que puedan afrontar y enfrentar sus problemas económicos, sus problemas de hogar, sus problemas familiares, y tener un futuro, pues lógicamente, con una mayor claridad. ¿Cómo conseguimos esto? Evidentemente trabajando, claro está. Y a lo mejor no tenemos que dedicarnos ahí hacia ese turismo que tenemos de Francia y Gran Bretaña, con todos mis respetos, que evidentemente es un turismo que tenemos del año 2012, que intentamos prácticamente eliminar el tema de borrachera y el tema de poco gasto. No digo que haya que erradicarlo ni eliminarlo, porque es lo que tenemos. Y este año, por ejemplo, hay que seguir viviendo de él. Pero sí que hay que poner medidas. O sea, los medios de comunicación, los estudios internacionales nos están marcando que hay 120 millones de turistas el año próximo dispuestos a viajar a estos lares. Turistas de Estados Unidos, turistas de Canadá, de Rusia, de India, de China, un mercado emergente. Se me ha comentado el último día, hombre, es que el mercado chino no es un mercado para Lloret de Mar. Claro, pregunto, ¿y esto quién lo dice? O sea, la señora Ada Colau en Barcelona, que no quiere el turismo, que no lo quiere, o sea, así de claro, el tema se masifica y viene, pues resulta que tiene una concentración brutal de turista chino. Y seguramente es porque en 9 días el promedio de gasto de ese turista chino son 2.500 euros. ¿En Barcelona? En Barcelona, contra los 800 y pico de los que tenemos aquí. Pero pensemos lo siguiente, ese turismo chino necesita otras ofertas vacacionales. Y las necesitamos también nosotros para poder desestacionalizar. Sol y playa está concentrado los meses que tenemos, junio y septiembre. Pero hay un paquete turístico que podemos hacer a nivel cultural, a nivel gastronómico, a nivel de salud, a nivel de deporte. Y esto ya cubre de enero a diciembre. Lo que pasa es que tenemos que ser imaginativos y tenemos que trabajar en esa dirección. O sea, el oro en paño en el arca se vende. Es lo que nos ha sucedido durante años, señores de mar. Pero esto ya se acabó. Esos son tiempos pretéritos. El oro hay que ir a venderlo, por mucho oro que sea. Yo a veces distingo la diferencia entre un vendedor independiente. El vendedor de venta directa, por ejemplo, provoca que las cosas sucedan. ¿Sabes por qué? Porque vende hoy a un cliente y mañana tiene que buscar un nuevo cliente. Uh-huh. El dependiente podría ser por hacer publicidad de Corte Inglés, pues es aquella persona que está pendiente de un público cautivo que ya tiene, y cuando ese público viene a comprarle una camisa, bueno, pues venderle una corbata al mismo tiempo. O sea, aprovecha que ya tienes este cliente aquí. Pero no en nuestro caso. En nuestro caso tenemos que dar una reactivación a todo este tema. Pero claro, tampoco podemos decir a estos clientes, perdón, a estos turistas, que yo le llamo turista cliente consumidor, porque a veces decimos, como dijimos el año pasado con gran orgullo, que tuvimos un 3,7% más de flujo paseante en Lloret. Y pregunto, ¿de qué me sirve un flujo paseante, un flujo peatonal? A mí me sirve cuando yo paseo, cuando miro a izquierda y miro a derecha, ver que esas tiendas están vacías, que ese comercio de proximidad se está yendo a la ruina. ¿De qué me sirve tener tanto paseante si realmente no compran? Necesitamos un turismo comprador. Un turismo comprador, un turismo que consuma, además de divertirse, de disfrutar de nuestro paisaje, de disfrutar de la playa, etcétera. Y ese turismo,
pues repito, hay que ir a buscarlo en otros puntos que no los tenemos. Hay que generar confianza para ese turismo familiar, que es el que realmente siempre ha venido y es el que nos ha dejado pues una buena cuenta de resultados. Y esto hay que promoverlo, pero para esto hay que moverse. Mira, Miguel, yo voy a intervenir, de tant en claro, tant. Claro, por supuesto. Que has agafat la directa. Ah, por supuesto, sí. Bueno, es a veces el problema que tengo. Tú intervén cuando puedas o cuando quieras. Mira, yo... Y me va a permitir que lo nombre, aún sin haberle pedido permiso. Creo que el mejor regidor de turismo que tenemos en Lloret de Mar se llama Toni Pérez, que es el director general de la cadena Evenia. Toni de la Evenia. Claro, ¿eh? ¿Y por qué digo esto? Lamentablemente no podremos captarlo, porque lógicamente pues Toni está donde está, evidentemente... Ya té prou feina, me sembla. Sí, ¿eh? Sí, muchísimo, ¿no? Pero Toni... hoy está en Bilbao, mañana está en Frankfurt, el otro está... Es un hombre que se está moviendo constantemente. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues buscar, lógicamente, el cliente para su negocio que está aquí en Lloret de Mar. O sea, él no espera que venga, ¿eh? Y dice, hombre, hay unos medios hoy día de comunicación, de llegar. Sí, sí, se llega. Pero el producto hay que irlo a vender, ¿eh? Y hay que moverse, y hay que hacerlo. Y es el que fa. Y es lo que hace, ¿eh? Por esto digo que el mejor es para mí, Toni Pérez, ¿eh? Mejorando lo presente, todo lo que existe, ¿no? Pero yo si pudiera en este momento decir, Toni, tú eres el embajador, tú eres el regidor de turismo de Lloret de Mar, vamos, lo haría, segur que està encantat. Miguel, hem parlat de moltes coses, hem parlat de turisme, hem parlat de les urbanitzacions. Jo et vull preguntar, aquesta és la primera vegada que tu et presentes en una llista electoral. Sí. ¿Per què? Pues te lo voy a explicar. Como tú bien has dicho antes, he constituido una asociación lobby, entidades residenciales, barrios y comercio de proximidad, sí. Que es esta. Digo, la he traído por un tema, porque esto se constituye en noviembre, cuando ni tan siquiera... El novembre de l'any passat, sí, sí. Del 2018. Sí, sí, cuando ni siquiera se hablaba de temas municipales, ni se hablaba de política, ni se hablaba de nada, ¿no? Como ves, este diseño que hice, aquí ya lo encabezo, lo ves, yo eres de Mar Mágico, ¿eh? Hablo de todo este tema tal. Y entonces ahí la cara menos amable de Lloret de Mar. La oportunidad que tuve con los presidentes de otras urbanizaciones con el tema de la videovigilancia, pues me llevó a hacer una larga lista de todas las deficiencias elaboradas por ellos y por mí, con puntos suspensivos porque hay más. Aquí ya hablaba de la inseguridad ciudadana, aquí ya hablaba de las carreteras inseguras con acceso peligroso a residenciales y barrios, aquí ya hablaba del comercio de proximidad, aquí ya hablaba de obras faraónicas que no se van a amortizar nunca. Y lo digo no como crítica, sino como crítica constructiva. Si hemos tenido capacidad de hacer un teatro, de hacer una casa de cultura, de hacer una piscina por 29 millones de euros, es que tenemos capacidad de inversión. ¿Por qué hace tiempo que no invertimos? Hay que hacerlo. Bueno, pues el objetivo de esta asociación es, como estamos haciendo, que entidades residenciales, barrios periféricos que están sufriendo las mismas consecuencias, los comercios de proximidad, se adhieran a ella. Porque mi idea siempre fue, un buen día tendré 15.000 ciudadanos representativos en esta asociación y podremos presionar, como su nombre indica, lobby, al ayuntamiento para que haga lo que no está haciendo. En este interín, cuando yo presento este tema, aparecen cuatro partidos políticos y me dicen, Miguel, esto es una gran idea, estamos muy interesados, ¿cómo te podemos apoyar? Lógicamente, para que nos apoyes. Digo, hombre, pues si tú en tu programa electoral, ante notario, porque no me fío de los políticos para nada, ante notario, tú me firmas, pues yo, lógicamente, te apoyaremos si tú lo defiendes. Y uno de estos partidos fue el Partido Popular, Populares, y me dijeron desde la ejecutiva, desde la dirección, me dijeron, Miguel, ¿por qué en lugar de apoyarte en alguien, no eres tú el candidato a la alcaldía y defiendes todo el proyecto, que es un proyecto de ciudadanos, lo defiendes desde dentro? Dije, hombre, pues déjame 48 horas que me lo piense, porque yo jamás había pensado en entrar en política, pero es el único punto para poder hacerlo. Y sí, 48 horas después, pues dije, hombre, si realmente tú crees en tu proyecto, tú eres el que lo has impulsado, pues ¿quién mejor que tú? Sin ánimo de pedantería, de poder tirarlo adelante, y en eso estamos. O sea que realmente yo, como digo, estoy en política por accidente, y el accidente fue ese. Doncs entenem que això ho vas decidir fa pocs mesos. Sí, ser el candidat, ¿eh? Sí, sí, ser el candidato lo decidí en el mes de enero. Re, fa molt pocs mesos. Y en febrero ya me puse en contacto con asociaciones, con centro y tal, para ver cuál era el tema interno de Lloret a nivel de ciudadanía. I una pregunta, Miguel, aquesta associació, aquest lobby, a qui representa?
Qui, amb qui compteu? Qui us dona suport d'associacions? Nadie. O sea, este es... Sí, de moment s'ha creat? Sí, no, el tema, registrat? El tema se ha creado. Dices, ¿con qué dinero se ha registrado? Con el dinero de Miguel Moreno, el mío, personal, propio. La factura está hecha a nombre de Miguel Moreno. El tema de los dossiers que hemos lanzado, hay dos miembros más que están en la asociación que han dicho, hombre, algo tenemos que poner, pues lo han puesto a ellos. La idea, evidentemente, en un futuro, pues será recuperarlo. Cada persona que se escriba, como hay un departamento jurídico muy importante detrás, pues tiene una cuota anual, ya te la digo, o sea, me refiero, los comercios de proximidad son 300 euros al año, y las asociaciones son 600 euros al año. Por ejemplo, Lloret Blau, con todo mi colectivo, pues pagaremos 600 euros al año. La exigencia que tengo es que para poder darse de alta la asociación necesito el acta conforme la asamblea dice que sí, que quiere estar aquí. Vale. Entonces estamos en esta fase, estamos incluyendo gente, muchos que ya están interesados, pero yo pendiente de que hagan su asamblea, como yo la tengo en agosto, y me refiero que yo estoy como Miguel Moreno, però no puedo estar como Lloret Blau hasta ese momento. Clar, entenc perquè aquest lobby sigui representatiu i tingui força, ha de comptar amb suport. Claro, por supuesto, pero es que me refiero que la idea no fue decir hacemos una asociación a ver qué sucede. La idea fue vamos a hacer una asociación porque hay demanda. Me refiero, yo jamás lanzaría un producto, porque yo todo me lo tomo como un producto, si realmente no hay una necesidad detrás. ¿Para qué hacerlo si no? Miguel, et presentes aquest 26 de maig com a candidat del Partit Popular a Lloret de Mar. Amb quines expectatives? El PP fa uns quants mandats va arribar a tenir 3 regidors a l'Ajuntament, sí. Després en va tenir 2, i en aquest últim mandat, el que s'acaba ara, doncs en va tenir un al principi, i el 2016 aquest regidor es va donar de baixa i va passar al grup dels no adscrits. Sí. Ara, Miguel Moreno, es sí. nou candidat. Sí. ¿Quines expectatives? Bueno, yo las expectativas que tengo son las máximas, porque realmente, repito, yo no estoy aquí para hacer política, la política se hace en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados, con los senadores, y aquí lo que estamos es para dar solución real a los problemas reales de los lloretenses. Mis expectativas son altas porque es el programa de ellos. Evidentemente, dices, ¿a qué punto llegarás? Pues no lo sé, esto el ciudadano tiene la palabra. Me refiero que el 26M es las urnas, si se tiñen del color, en este caso, de populares, pues lógicamente daremos solución a todo este tema. Miguel, a les eleccions generals que van haver-hi a finals d'abril, el Partit Popular va treure 688 vots, sí. Vox en va treure 3 menys, 685. Sí. Creus que això pot afectar a les municipals? Bueno, contando en... Vamos a ver, en principio, diríamos, el sentimiento del ciudadano nunca es el mismo que tienen generales que, por ejemplo, el que tienen municipales. Yo tengo en Lloret muchísima gente, conozco muchísimas personas, y entre ellos hay muchísimos de Esquerra Republicana y muchísimos de Junts per Lloret. Me han dicho, Miguel, comprenderás que en generales yo voy a votar mi sentimiento. Digo, evidentemente, es así. Dice, pero te voy a votar el 26M. Claro, yo el día que me lo han dicho dije, perdona, no somos 28 de diciembre, no es el Día de los Inocentes, ¿por qué me estás diciendo esto? Y me dijeron, pues Miguel, muy sencillo, porque entendemos el relato, entendemos que la defensa de nuestros problemas no tiene nada que ver con nuestro sentimiento a nivel de generales. Y entonces yo voy a tener muchos votos, espero, al menos por lo que me han dicho, de otros partidos que en este caso pues están, diríamos, son la antítesis de lo que se defendería a nivel político un partido popular, un partido populares. Que no es mi caso, repito, porque yo nunca he estado afilado a ningún partido, no lo estoy ni estaré. O sea, yo voy a defender Lloret de Mar desde un plano diferente al de la política. O sea, yo estoy aquí como ciudadano, uno más, que sufre los problemas de Lloret de Mar y que evidentemente intento darle solución. O sea, soy uno más de esos entre esos 37.350 lloretenses que componemos el municipio. I Miguel, també ets un dels 12 candidats a l'alcaldia. Sí. Com veus la resta d'alcaldables, de caps de llista? Mira, yo los veo a todos muy bien, porque cuando alguien tira adelante un proyecto es porque tiene la ilusión y cree su proyecto. O sea, yo siempre he dicho que cuando tú tienes un relato y cuando lo sabes comunicar, pues lógicamente a veces el relato puede ser creíble, aunque no lo sea. Pero basta con esa ilusión. Yo digo, por ejemplo, en mi caso, pues siempre he querido tener mi PYME, que es con I latina, no con Y, o sea, pequeña y mediana empresa, la PYME personal, que es pasión, ilusión, motivación y entusiasmo en do mayor. En do mayor. En do mayor, o sea,
Yo trabajo siempre así. Yo creo que el resto de mis, no sé cómo llamarles, colegas, candidatos, compañeros, pues estarán en esa misma línea. O sea, ellos han creído en su proyecto, entiendo que habrán elaborado un programa pues acorde con lo que hayan detectado que le hayan dicho los ciudadanos, espero y deseo, y sencillamente pues se trata de poner patitas al tema. Mira, no es malo de que haya 12... Son molts, ¿eh? Sí, pero no es malo. Molts, ¿eh? Si esto que nos ha presentado, por ejemplo, Vox, lo cual en este caso, pues lógicamente habrá un voto que posiblemente se fue allá, que retornará, ¿no? Pero esto demuestra de alguna manera la inquietud del ciudadano. O sea, si yo he estado adscrito, imagínate, a nivel de ciudadano, con un partido determinado que me está prometiendo durante varias legislaturas lo mismo y que nunca cumple, pues me siento insatisfecho. Y a lo mejor oigo a otro que me está diciendo algo que suena distinto o que quizás es más creíble. O quizás también por aquello de decir, oye, mira, como con los que siempre he votado, pues no me han respondido, vamos a ver qué sucede con este que como mínimo es nuevo y que quizás no está contaminado. Por esto yo creo que esto es bueno, o sea, esto responde a lo que el pueblo quiere. Lo que yo espero y deseo, porque ahora, por ejemplo, el gobierno es una coalición de tres, yo creo de que esa coalición de tres, yo creo que va a ser coalición de cuatro, o a lo mejor coalición de cinco, por el tema de la manera que están fragmentados. Yo creo que deberemos ser lo suficientemente inteligentes todos, para, llegado el momento, poder decir, señores, aquí no estamos haciendo política, aquí estamos intentando hacer que la casa de la vida, vamos a remendar lo que está mal hecho. Y vamos a llegar a un acuerdo entre todos. Pero no ya solamente de esos 11 concejales que son el equipo de gobierno los que mandan y que dejan a 20.700 ciudadanos aparte del otro 10 que lógicamente no pueden mandar. No, entre todos. O sea, yo siempre he dicho, si realmente estás en el equipo de gobierno que está defendiendo tu programa electoral, los otros 10, a ver qué propuestas hay inteligentes, importantes y necesarias, y habría que incluirlas también. No puedes excluir a 10 representantes del pueblo que realmente hay unas necesidades, no los puedes excluir en absoluto. Uh-huh. Yo pregúntame lo que quieras, pero yo quería hablar de un tema que es comercio de proximitat, sí, i mercat municipal. Anem de seguida. Anem de seguida. Vale, perfecte. Jo et volia preguntar per la llista que t'acompanya. Tu ets el número 1, sí, del Partit Popular a Lloret de Mar aquest 26, sí, de maig. ¿Cómo es la lista, esta candidatura de personas que van amb tú? Sí, la lista he procurado que sean personas, lógicamente, con la misma problemática o representativos de la problemática de los ciudadanos lloretenses. El segundo de la lista es José Sepúlveda, lleva muchos años, concretamente, además, es el coordinador del Partido Popular desde hace muchos años. Es una persona con administración y psicología, titulación en protección civil, intervención en violencia de género, patrullaje defensivo policial. Su experiencia está en administración y recursos humanos y además es un empresario con empresa propia en Lloret. La siguiente de la lista es Mari Carmen Navarro, una persona joven de 31 años, está cursando un grado universitario de ciencia de la actividad física y del deporte, tiene 10 años en el mundo sanitario, en el ámbito de farmacia y coordinación de playas, salvamento y socorrismo. Está en la lista con nosotros Julián García, que es el presidente del mercado municipal, una persona que nació como charcutero en el año 1984, justo cuando se inauguró en abril el mercado municipal, y concretamente él está al frente de sus tres paradas en una, porque concretamente el mercado municipal de 70 paradas pues tiene 7 propietarios con 20 paradas, evidentemente para crear todo lo demás, y ahora hablaremos. Bueno, tenemos Jordi Martínez, psicólogo, informática de gestión, es director de estrategia digital en una empresa multinacional. Juan Pedro Navarro, pues es un maestro industrial y es empresario de la construcción. Tenemos a nuestro histórico de siempre en Santiago Ontañón, una persona con muchísima experiencia en el tema político, concretamente regidor, sí, 20 años estuvo de concejal, y bueno, dentro de su currículum pues podríamos destacar operador en radiotelegrafía, oficial de notaría y hotelero del año 1960. Y así, bueno, pues podemos, sí, continuar dentro de lo que es dar servicio al pueblo, porque esa ha sido mi exigencia. O sea, aquí nadie va a venir de figurante, nadie va a venir a decir aquí estoy yo. No, aquí servicio al pueblo. Uh-huh. Servicio al pueblo, remangarse y estar el día a día con ellos. Miguel, sé que tens moltes ganes de parlar de les teves propostes electorals, del programa electoral, però hi ha uns quants temes que són els temes estrelles d'aquesta campanya, sí, que tothom en parla, tots els, sí, partits fan les seves propostes. Sí. Podem dir que són el mercat, que sabem que és un tema fonamental pel Partit Popular. Però no lo hablan todos.
Me has dicho que eran comunes. Bueno, ese no lo van todos. Dime otro que lo van todos. El mercat sí. El porten uns quants, eh? Sí. És una proposta d'uns quants. També hi ha el sociosanitari, l'Institut Escola Nou, sí. El tractament de màxima complexitat pel Pere Torrent, sí. L'autopista la C32, els patinets al carrer, que ara vindrà la temporada turística, sempre és un tema del qual se'n parla. Quina és la postura d'aquí, del Partit Popular, amb tot això? Bueno, la mía es coincidente total y absoluta con esos temas de absoluta necesidad. Cuando habla de sociosanitario no entiendo con el casi creo recordar casi 7.000 personas mayores de 64 años y casi 800 personas mayores de 85 años cómo ese tema no está resuelto, y a mí no me sirven las declaraciones del equipo de gobierno de que es un tema que depende de la Generalitat y que mientras la Generalitat no da plazas tal, porque esto ya se arrastra desde hace 2-3 legislaturas. Entonces lo que hay que hacer, creo que lo dije el otro día en el debate, es coger la maletita, irse a la Generalitat, sentarse en la escalera por donde pasa este conseller y darle la vara cada día, uno detrás de otro, porque al final el conseller puede decir a su secretaria, oye, ¿cuántas plazas tenemos? Y dice, tenemos un cajón lleno de peticiones, por favor, ponme la de Lloret encima, que sea la primera, porque estoy harto de que me estén machacando cada día. No se puede dejar el tema olvidado en un cajón. El tema del nuevo instituto de escuela, es sangrante que las AMPAs tengan que salir en periodo electoral, cosa que yo las he aplaudido, para reivindicar lo que es una auténtica necesidad. O sea, no hace falta que salga el Sampas a la calle para decir cuál es el problema de enseñanza que tenemos en Lloret. No podemos tener aulas con 28 alumnos de promedio. No podemos. Es imposible. No podemos dar una formación adecuada y correcta para nuestros estudiantes para que puedan acceder a estudios superiores. No podemos ni debemos. Y esto hay que contrarrestarlo de inmediato. Ahora han salido. Sí, ya está, ya lo arreglamos. ¿Cómo? ¿Has tenido que esperar a que lleguen las Sampas? ¿Eh? ¿Y ahora qué vamos a tener? 4 años en barracones a los estudiantes. Pero es que además la última información es, según vuelven a denunciar las AMPAs, que donde digo Diego. Y parece ser que el conseller no ha dicho lo que tenía que decir. Parece ser de que ese tema todavía está en el aire. Y parece ser que lo que quieren reconvertirse es el Pere Torrent. Y por lo tanto parece ser, solo parece ser, digo, de que el tema del nuevo instituto escuela pues todavía anda en el aire. Me parece una auténtica barbaridad que a estas alturas estemos de esta manera. En cuanto al tema de máxima complejidad, por supuesto, es que habría que detectar dónde están los estratos sociales con mayores necesidades de haberle dado cobertura antes de que nadie tenga que denunciarlo. Esto es lo que yo me refería en el tema de que hay que trabajar cada día los 365 días del año. Lo que no se puede hacer a nivel político es aparecer solo los fines de semana, cuando nos invitan a una fiesta, a un festival, y nos dicen habrá una tapita, habrá un refresco. Que habrá que hacerlo, claro que sí, porque hay que estar con el pueblo y hay que estar celebrando las fiestas con todo el mundo. Pero de lunes a viernes la semana es muy larga y hay que estar en la calle y hay que hablar con el vecino y hay que hacerlo, incluso que te controle lo que tú le has prometido, si aquella obra ha empezado, en qué situación está. Hay que estar ahí, evidentemente. El tema de los patinetes, pues yo creo que va a suceder pues lo mismo que está sucediendo con las HUT. ¿Alguien se está olvidando que hay 2.942 establecimientos, que son 16.100 plazas, donde hay ocupaciones que tú estás dando una vivienda turística, por ejemplo, de 6 personas y te aparecen 36? Y el ayuntamiento lo que no puede decir, lo que dice, es que tenemos una normativa. Pues claro que sí, todo tiene que estar con una normativa, pero la normativa está para cumplirla y tienes que hacer un seguimiento, cosa que no se hace. Esto es lo mismo que a nivel de la Dirección General de Tráfico dices, oye, hay una normativa que nos dice lo que tenemos que hacer. Claro, no podemos conducir comiendo, ni bebiendo, ni hablando por el móvil si no es inalámbrico, no podemos saltarnos un stop, no podemos saltarnos un semáforo en rojo, y lo hacemos. ¿Y qué hay que hacer? Pues poner una patrulla de vigilancia para corregir a ese ciudadano que se está comportando mal. Pues la normativa es la misma. Los patinetes, pues claro, los hemos tenido como los hemos tenido este verano pasado, circulando a una velocidad extrema por las aceras, y además los propios conductores del patinete enfrentándose con los ciudadanos, que lógicamente pues hay un riesgo brutal. Pero repito, tema de HUT, exactamente igual. Hay una normativa, claro que sí. La plataforma de HUT de Lloret de Mar, yo estuve el otro día reunido con ellos, y bueno, claro, hay 800 y pico viviendas que están en la asociación, pero hasta las 2.942, ¿dónde están? Y el ayuntamiento no puede salir, como ha salido a hacer la manifestación, de tenemos una normativa y lógicamente la normativa lo regula. No, señor, hay que hacer cumplir la normativa, porque esto es un tema de turismo. Claro, estamos diciendo el tema de turismo, si ahora estamos, yo lo estoy detectando incluso en mi urbanización, estas casas que en lugar de 6 pues hay 36, ya lo he detectado, pues esto estamos dando una mala imagen. No podemos continuar deteriorando la imagen de Lloret de Mar y que nuestro nivel reputacional cada vez esté más abajo. No podemos, porque podemos llegar a un punto donde el tema sea irrecuperable y estamos a tiempo y tenemos que actuar.
Miguel, hem demanat a unes quantes associacions que ens facin preguntes, en concret fins a 12. Sí. Ara te demano que me deixis posar la urna aquí, perquè és molt més gran del que sembla aquesta urna. Tenim l'espai, i el que demano, el que et demano és que... Bueno, es la urna oficial, ¿no? Es urna oficial. Bien, lo digo sí. Porque el tamaño es el que corresponde. Es molt gran, sí. No, no es grande, se espera que haya muchos votos. Sí, exacte. Que treguis un paper, llegeixis la pregunta i li donis resposta. A veure, Miguel, quina és aquesta pregunta? Sí, quería para conseguir que la educación inclusiva que incluya a todos los niños y niñas sin distinción de capacidad, raza o cualquier otra diferencia, con el objetivo de entregar el alumnado propio de la educación especial en clases heterogéneas, sea una realidad a Lloret de Mar. Es una pregunta de pas a pas. De pas a pas, ¿eh? Sí, yo realmente, para mí, la labor que hace Pas a Pas es una labor absolutamente encomiable. Tampoco entiendo por qué ha salido a la palestra después de tanto tiempo, y tampoco entiendo que después de la foto oficial, pues ahí se ha quedado la asociación Pas a Pas y las promesas pues están por ahí pululando. Evidentemente para mí me preocupa y mucho la integración de estos alumnos. Yo en este momento, lógicamente, desconozco a nivel interno cómo está la situación, por lo tanto no me voy a pronunciar diciendo sí, es que ya estamos haciendo, no, porque no lo sé. Para mí lo que hay que hacer es sentarse con esta asociación, desgranar la problemática que hay, que no es poca, ver los niveles que tienen cada uno de estos alumnos y, lógicamente, poner las medidas que sean necesarias para hacer una integración real y efectiva, pero cuanto antes. O sea, no es un tema de decir, vale, ya lo hemos dicho y ya lo han denunciado, en absoluto. O sea, mi compromiso es este, y repito, es un tema que lo vi en las noticias. No fui a visitarlos porque quizás, pues, para evitar la sensación de, bueno, como se ha enterado y han venido otros, pues viene también Miguel Moreno, por eso no he ido a visitarlos. Pero evidentemente, después del 26M, estemos donde estemos, la posición que estemos, yo, mi intención es visitarlo. Me preocupa muchísimo. Recuerda que en el debate yo hablé de Cáritas. Sí. ¿Recuerdas? Sí, hablé sí, de sí, sí, y tan. Porque es un tema que me preocupa. Y evidentemente a estos grupos que lógicamente están fuera o casi ignorados, hay que darle la relevancia. Ahí es donde hay que apostar. Ahí es donde hay que estar. Miguel, comerç de proximitat, mercat, urbanitzacions, empobriment. Sí. ¿Cómo expliquemos todo eso? ¿Qué proposa el PP? Bueno, a ver, aquí dependemos, lógicamente, aquí la primera parte más importante es la precariedad laboral del municipio. O sea, si las familias no tienen dinero para tirar adelante, aquí no funciona absolutamente nada, nada de nada. Para que eso funcione, pues lógicamente tenemos que dar un revolcón radical al tema turístico. Antes ya lo hemos comentado. Evidentemente hay que poner medidas. Cuando yo comentaba, vale, ya vamos a traer otro tipo de turista, pero claro, cuando le dice al turista, lánzate del trampolín, que no se encuentre que a mitad de camino la piscina está sin agua. Hay muchas cosas por hacer. El plan operativo de reconversión turística, que es un plan que se firmó en el 2015 y se tenía que haber desarrollado 2017, 18 y 19, donde habían 3,7 millones de inversión, de los cuales 1,5 millones correspondía al ayuntamiento, 500,000 cada año, no se ha hecho absolutamente nada, de nada, de nada. Y no es cierto cuando el señor Dulsat y el señor Jordi Orovich, por no mencionar a otros, dicen que se está avanzando en ello. No es cierto. Ya lo dije en mi programa, aquí, en la parte de turismo. Cuando dice que voy a recuperar la reconversión, está detallado lo que es la reconversión, está detallado, no se ha hecho absolutamente nada. ¿Saben los únicos que han cumplido? El tejido empresarial hotelero. Son los únicos que han cumplido. Había una previsión de 60 millones de inversión y hoy ya están en 110 millones de inversión. Y claro, se quejan con razón. Nosotros hemos hecho lo que acordamos en el plan de reconversión turística y lo que necesitamos, porque lógicamente lo dicen de manera diplomática, lo que necesitamos es mayor agilidad por parte de la administración, por parte del ayuntamiento. Yo lo digo de manera más diplomática, lo que necesitamos es que se mueva más el trasero con mayor agilidad. Sí. Miguel, això és el tema de l'empobriment. ¿No? Sí, pero este es, es el tema, claro, pero es que va todo relacionado. Sí, 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 pero si no reconvertimos el turismo, si no conseguimos turista de calidad, si no conseguimos
si no conseguimos turistas de enero a diciembre, difícilmente podremos solventar el tema del empobrecimiento. O sea, solventar ese empobrecimiento es con mayor turista, con una desestacionalización y trabajar de enero a diciembre, que la gente tenga posibilidades de llegar arriba. Hay un 15,7%. Yo pensaba que era el 13,3% porque el IDESCAT decía que era el 13,3%, pero por la prensa, bastante grave en mi opinión, que ayer apareció en El País. Una noticia, sí. Sí, esta noticia hablando de precisamente de lo que estamos comentando, del empobrecimiento de la masa laboral, pues realmente es un tema sangrante, porque un 15,7 ya nos vamos a 2.600 personas en el paro. Miguel, se'ns acaba el temps, ja han passat 45 minuts, temps just per poder doncs, donar un darrer missatge a la ciutadania, demanar el vot, el que tu creguis. Perfecto, solamente remarcar muy rápido que el mercado municipal hay que recuperarlo, hay que renovarlo, hay que dar licencia y vamos a llenarlo, porque es un icono y tiene que ser una visita turística a nuestro mercado municipal. No podemos tener un municipio turístico sin un mercado municipal. Doncs recollim aquestes paraules, Miguel. Sí, perfecto. Bien, como he dicho de inicio, el programa electoral es el programa de los lloretenses, o sea que yo realmente voy a pedir a los lloretenses que se voten a sí mismos, voy a decirle a los lloretenses que pueden confiar en Miguel Moreno, yo nunca he defraudado a nadie, soy una persona leal, una persona honesta, una persona honrada, y que realmente si ellos confían en Miguel Moreno y la urna se llena del color de populares, vamos a hacer realidad, vamos a hacer posible su programa electoral, vamos a dar solución real a los problemas reales que tienen los lloretenses. Miguel Moreno, candidat del PP de Lloret, moltes gràcies per aquesta entrevista. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.